caos. La montaña se moverá si le crees a Dios. Un milagro recibirás si le crees a Dios. Esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás si le crees a Dios. Todas las puertas se abrirán, tus problemas se resolverán, victoria obtendrás si le crees a Dios. Hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá si le crees a Dios. Todo eso recibirás si le crees a Dios. Todo eso recibirás si le crees a Dios. Un cariñoso saludo para todos los presentes y los que desde sus casas están incapacitados, sienten el dolor de la enfermedad, que Dios se les haga presente a través de esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor bondadoso del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Iniciamos nuestra Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras faltas. Si encontramos que de palabra o de obra pudimos molestar, perjudicar a alguna persona, también a ella le pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Que el Señor, que es todo bondad, tenga misericordia de nosotros, perdonando nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Hoy perdóname. Hoy por siempre. Vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aún sabiendo que había huido, hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia inefable nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Lectura de la profecía de Daniel.
En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: No soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿Pero estáis locos, israelitas? ¿Con qué, sin discutir la causa ni apurar los hechos, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: Ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron, él llamó a uno y le dijo: Envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió: Debajo de una acacia. Respondió Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: Tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús volvió a hablar a los fariseos: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo, sino que estoy con el que me ha enviado, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de Dios es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Ellos le preguntaron, ¿y dónde está tu Padre? Jesús contestó, ni me conoces a mí, ni me conocen a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo. Nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Esta es palabra de Dios. Yo los invito a que reflexionemos, admiremos y ponderemos lo que sucede con esta muchacha Susana, víctima de una calumnia por no complacer a estos dos señores. Dios, llega un momento en que uno dice, con las cosas que sale Dios, una persona que estaba ya determinada a morir injustamente, Dios se insinúa a través de otro ser humano, los hace pensar y reversa la mala libertad de estas personas. Dios definitivamente es inexplicable a favor de los inocentes, de la gente que está en el buen camino. Nosotros muchas veces nos sucede, ¿cómo voy yo a resolver este problema? No encuentro salida, humanamente no tiene solución. Y decimos, Señor, en tus manos pongo este problema. Y Dios, que escribe recto con líneas torcidas, se las ingenia para decirnos, no soy sordo contigo, estoy contigo, te ayudo a mi modo, te salvo, te protejo. Cuando nosotros estamos en esa experiencia de imposibilidad ante una dificultad, pongamos en manos de Dios que Él, que nos quiere, tiene misericordia, es capaz de darnos la solución muchas veces a través de quien menos imaginamos. Que el Espíritu Santo nos haga sentir esto. Continuamos la Eucaristía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas en reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de
justicia por amor a su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oremos juntos para que esta Eucaristía mía, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concede, Señor, a quienes vamos a celebrar los santos misterios, ofrecerte como fruto de nuestra penitencia la alegre pureza de nuestras almas, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancemos la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con todos los santos del cielo cantamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, Madre de Jesús, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Felices y gozosos por nuestra condición de hijos de Dios, recitemos juntos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Te esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra oración por la paz de Colombia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el cuerpo y la sangre de Cristo, que dichosos nosotros, invitados en este día a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. En la enfermedad, yo te amaré.
tristeza o en la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre Juan. Nuestra campaña de Semana Santa, le recordamos, serán muchas transmisiones. Comenzamos desde este jueves grabando la misa crismal que va para el Jueves Santo. Domingo de Ramos desde la Catedral Metropolitana. Vamos a tener lunes, martes y miércoles las catequesis del señor arzobispo desde la Catedral Metropolitana y la Eucaristía lunes, martes y miércoles santo. Jueves santo en la mañana la misa crismal, en la tarde la ceremonia, la institución de la Eucaristía
en la noche la procesión de prendimiento desde Marinilla, el viernes el tradicional Vía Crucis desde Marinilla, en la tarde la oración de la Santa Cruz, tendremos ya en la noche el Santo Sepulcro, el sábado la procesión de la Soledad y la Gran Vigilia Pascual, la tendremos desde la Catedral Metropolitana, perdón, el viernes tendremos también las Siete Palabras desde la Catedral Metropolitana, el domingo la Fiesta de Resurrección, muchas transmisiones, paralelamente la Semana Santa con el Papa Francisco, también la integraremos, será una gran experiencia espiritual. Por eso el esfuerzo económico es muy grande a nivel logístico, a nivel de personal, de ahí que nosotros acudamos a esta campaña, toda vez que no recurrimos a mensajes comerciales ni publicidad para respetar estos momentos santos. Ya varios se han vinculado con la campaña Mis Sentimientos de Gratitud, quienes bien puedan, aún nos falta financiar, aún nos falta cerca del 50%, cuento con su colaboración. Nuestra oración sincera como una manera de corresponderles en las intenciones de cada ceremonia por ustedes. Las intenciones de ustedes los tendremos muy presentes, Dios les pague. El teléfono 604-3002, la Dirección General de Televis. Si no te contestan, dejan el mensaje con tu teléfono y nosotros te llamamos. Tenemos un sistema de recolección de sus ofrendas. Dios les pague, cuento con su ayuda. Padre Juan. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios todo bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Amén. Tengámonos en la paz del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas crueles palabras ya marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes
cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Señor, tenemos tantos problemas, tantas dificultades, que no sabríamos escoger una sola para pedirte intensamente, confiadamente por ella. Pero yo creo que hay algo que debe anteceder a todas nuestras peticiones, y es, Señor, que te honremos dignamente en esta Semana Santa. Que tú sientas que las personas te buscamos aún en medio de nuestros problemas. Que las personas sacamos nuestro rato para estar contigo, para el culto cristiano, para las ceremonias de Semana Santa. Que tú te sientas acompañado cuando les dijiste: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Repitan esta ceremonia en recuerdo mío. Cuando sufriste en lo que es para nosotros el Viernes Santo, una larga historia de dolor, de injusticia, de sufrimiento, Señor, que no te sientas solo, que nosotros nos sintamos acompañándote a ti en el dolor, porque el domingo nos tienes la gran sorpresa de la resurrección. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.